¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ahí estamos. Está muteado el micrófono. ¿Cómo estamos, Omar, solitos? ¿Por qué borro un mensaje? ¿No? Nombre. Felipe Poya, gracias por el like. La verdad que el tema me puse el traje súper random. ¿Para qué bola? Vale. Este stream va a ser simplemente para completar nomás y avanzar. Hey Green, no sé si sabes que la edición de seguridad contamos con la que es muy especial. Nuestra arma secreta, podría decirse. Y de especiales son los combates Pokémon. ¿No te parecería enfrentarte a nuestra arma secreta ahora? ¿Vale? Dos momentos, ¿aquí es la arma secreta? No puedo evitar oír vuestra conversación. Así que vas a competir contra la arma secreta de la edición de seguridad, ¿eh? Si uno de ellos he logrado vencer incluso a Alphas, ahí es nada. A ver. Ya está todo preparado, ven conmigo. ¿Quién será? Te voy a presentar a nuestra arma secreta. Se trata nada más y nada menos que de Salva. No una capitana, pero no soy más que un simple guardia. No obstante, quiero volverme invencible con tal de proteger la entrada de la villa. Vale, una lucha al tiro. Dani, gracias por el like. ¿Contra qué cosa? Un video. Si voy con estilo fuerte, ataca a dos veces. No voy a estar con estilo normal, ¿eh? Vale. Gracias, Dani, por compartir. Thank you. Rayo de hielo. ¡A la bestia! Vamos a asegurarlo. Estilo fuerte. ¿Y sí? Uy, me ha roto el problema. Tengo Dialga todavía. Qué rápido fue. Pues dos veces, ¿no? Tres de ataque, ¿no? Wow. Uy, lo aguantó. Percusión. No sé si se alcanza a curar. Palo, vi causa.
No, pues, sí. Más destrozado, y eso como guardia tiene confianza en mis dotes defensivos. No tengo palabras. Creo que las previsiones de la división de investigación fuera de la villa están curtidas a base de bien. Posee una fuerza extraordinaria. La primera misión que me recomendaron como guardia de la puerta fue la de detener a los vivos, a los viudos que intentaran colarse en la villa. Desde entonces he tenido que detener a un sinfín de Pokémon que querían colarse y entrar, aunque alguna vez se me pasó alguno y me cayó una buena bronca. El caso es que terminé haciéndome amigo de algunos y me volví súper fuerte poco a poco. Al final todo lo que hice fue con un único fin en mente, defender el lugar que todos regresamos, defender nuestro hogar. Para mí eso es lo que significa ser un guardia. Y por eso es que quiero darte consejos. Si sales de la villa, ten cuidado. Bueno, ahora que creo que sería mejor que regrese a mis labores. Completada. Alberto, gracias por la gringo, tomo. Niño. Vale, pues. Peter, no juego Pokémon. Sí, claro. Hasta puse los trailers en la página. Sí, los vi. Bueno. Ven. Me gustaron los iniciales, ¿eh? Pero ahora habrá que ver cómo sale evolucione. Gracias por ser valeca de nuevo. No hay nadie en la edición de investigación en quien confíe más que en ti. No tienes idea de la angustia que me ha dado cuando me ha dicho que le han atacado a unos Pokémon. Espero que a partir de ahora le asignes solo tareas por la villa. Vale. Pasó a ti. Pero ese chico de la edición de investigación tan avesado del que hablan todos, ¿no? De un fork, pero ¿qué pasó? Soy la gruta Pirita. Es un túnel que hay cerca de la cascada obsidiana. Estoy seguro que podría encontrar piedra de calidad en su muro. Pero hay un Pokémon temible rodando por allí. Con él por ahí me temo que va a resultar imposible trabajar. Será mucho por favor pedirte que lo apaciguaras por mí. Yo me cargo. La ruta pita, no sé cuál es la ruta pita, ¿no? Pero bueno. Y esto, no tengo más misión en el pueblo. Tiene turno el Tirlata en busca de su oro. Se queda en la región, está en plena España. Dice. Pero tú jugaste el Arceus este Alvester, ¿no? Pero no está listo los cultivos, che, dice que me desconecté hace cuánto tiempo. Voy a ver si esto no lo puedo comprar. Voy a ver. Vale, ¿dónde vamos? Tengo misión en todos lados. Atrápame, Spirit. Ah, pero es que la misión la hago, pues. Y ahí la otra. La tabla de la arena. La tabla de la punta nevada. No sé. Dialga, a ver, 5, distorsión. Tiro rápido, tiro fuerte. Ah, muy bien. Vamos a cambiar alguno. Expedición nueva. A ver.
¿Dónde? Mira acá abajo. Johnny, gracias por el... Que pásenlo. ¿Qué pasó? Hola, hace tiempo que no nos veíamos. Según he oído, has estado bien ocupado con tanta seña, ¿eh? No pilla de nuevas. De todas formas, yo ya me he dado cuenta de lo increíble que eras cuando te cargaste de cricket un alfa. Tampoco es que haya estado de brazos cruzados, la verdad. No sé qué le ocurre a esta mancha, pero lleva una temporada queriendo ir de un lado al otro de Kisui. ¿Y ahora dónde vas, Monchalax? No sé qué le ha estado llamando tanto la atención para darme la vuelta y desaparecer. Me estoy cansando ya de tener que ir siempre detrás de él. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tableta? Importante. ¿Qué ha sido eso? Es como si hubiera reaccionado ante Monchalax. Nuestra ubicación, a ver. ¿Qué habrá pasado? El lugar se trata de la isla Sansa, ¿no? Tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasó? Espero que esto signifique un nuevo desastre acecha a Kisui. Quizás solo sean cosas mías. ¿Te importaría ir a la isla Sansa a investigar qué ocurre? Vale. No sé qué habrá pasado. Kevin, gracias por el like y la compartida. Johnny, gracias por el like. Saludito, Green. ¿Juegas Pokémon Escarlata y Violeta? Yo creo que sí, este Green. Este Pikachu. Ahí lo tengo. Está. Un Pikachu tan grande como yo. Casi. Súper sensual, Pikachu. ¿Cuál es la isla Sansa, ¿no? Ah, la isla Sansa, la de acá abajo. Yo creo que soy un poquito por una televisión, no escucho nada. Me imagino que saldrá a mediados de noviembre. Yo creo que sí. Noviembre, diciembre. No dijeron fecha, pero solamente... No estoy seguro cuando salga, pero yo creo que sale a finales de... Esa fecha, ¿eh? Úselo, pues, como si juego un juego de animales, usará un tigre en vez de un zorro. Pero si lo tengo en el team, pues, ¿qué habla, no? No le sabe, dice. Está en el tiene significa que se va a usar, pues. ¿Cuál fue la misión que acepté recién, no? Más problemas, se llama algo así, ¿o no? Un nuevo desastre. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Recabé, gracias por el like, ¿cuánto recabé? No sé, pon. ¿Y qué pasó? Quiero comerme un... ¿Cómo? ¿Nani? Esta es la ubicación que tenía entregado al monstruo de la telina. Recabé, gracias por convertir. ¡Uy! Una sorba, ¿no? Una sorba. Una sorba, Hisui. ¡No! Pero esa línea pues, fumar de la basura, pero ¿por qué no lo atrapo? Pero, ay, es que. Pero se está apuntando al tío, Si tengo Green, buenas tardes. ¿Cómo te va a dar cada pie? Acá no tienen las bestias divinas los guardianes controlados por ganar de. Pero aquí estaban los
Pokémon y Guardianes, que era como la misma cosa, ¿no? Hoy no matas, que no es. Pobre Pikachu. ¿Por qué Pikachu se ve más grande? Porque es un Pikachu alfa. Los Pokémon alfa en este juego son un poquito más grandes que los normales. Además que tienen mejor stat y cosas así. No, pobre Pikachu. ¿Qué andas, Julián? Bienvenido. Para el ver Pikachu. Le atacaron mucho. Por ejemplo, en nuestro caso, el SDI es un alfa. Es más grande de lo normal. Y además que es más fuerte también. Lo podré capturar desde acá. Mucho árbol, ¿no? No sé, tal vez no le llega. Julián, gracias por leer. Oye, le llegó. Me voy. No. ¿Por qué atrapas tantos? ¿O los venden en el mercado? ¿Qué? Nah, hombre. Lo que pasa es que este juego tenemos la Pokédex. Acá la Pokédex no es como las tradiciones, sino que estamos construyendo una Pokédex. Entonces, por ejemplo, yo atrapar un Pokémon no me lo registra en la Pokédex, sino que tengo que investigar sobre ese Pokémon. Por ejemplo, en este caso, qué sé yo. No, ¿dónde está el que apareció? Zorua. Zorua fue el que recién atrapé. Entonces, yo al atraparlo va anotando puntos de progreso. Yo al llegar a 10 puntos de progreso, ahí sí me aparece como que ya lo conozco. Completado. Entonces, al atrapar ejemplares me va aumentando la cantidad de puntos que me dan. Alimentarlo, evolucionarlo. Y así. Pues nada. Así vamos a tomar nada. Pero eso básicamente. Y pues lo que me piden es diferente para cada Pokémon. Upsi. Gracias por investigar. Dime qué has descubierto. No sé qué puse. ¿Te importa ser un poco más físico? ¿Qué Pokémon has encontrado? Zorro Rengar. ¿No es Zorro? ¿Eran Zorua los zorros rencor? ¿Sabes que son especímenes muy raros, no? Yo me topé con uno en la tundra alba. ¿Qué pasa, Mochi? ¿La casa te llamó la atención los Zorua por algo en concreto? Pero bueno, ¿qué ocurrió? ¿De dónde salió ese otro Manchlax? Pero a mí no me engaña, reconocí a mi pequeño con los ojos cerrados. Voy a decir que está más lejos de mí, ¿a que sí? No. No, mi ciela.
Quedé. Así que eran Zorba. No, nada usual verlos por las praderas. Espero que este nombre sea aquí porque algo malo está por ocurrir. Creo que deberías ir a visitar a tu capitana por si la moscas. Guide. ¿Por aquí puedo volver a la base o no? Además que yo, por atrapar Pokémon en este juego, como que me dan dinero porque yo ayudé en la investigación. Entonces, por eso también sirve. Volver a la villa. Oli. Es extraño que los zorros se dejen ver en el lugar que no es hábitat natural. Ya se debe a las fisuras de espacio temporal, aunque aún no disponemos de suficiente información para determinarlo. Así que vine a informarme. Vale. Gris, esto no pinta nada bien. Se ve que cuando te fuiste Moldax se empezó a recibir señales de varios lugares. Y en todos ellos se han producido apariciones masivas. Al mismo tiempo en diferentes lugares. Está claro que no se trata de las apariciones masivas que conocemos. Por el momento denominamos este fenómeno aparición supermasiva. Y aquí una nueva encomienda. Investiga la aparición supermasiva. Ok. A investigar ahora. ¿Qué fue? ¿Se perdió de nuevo? He visto Aleja cubrirse la vida y todavía no ha vuelto. Y me va muy averigado, que sospecho que se dirija al otro mundo de Alba. Vale. Le acabo de ir por ti. Aleja, pero sí me adoraba, mentor. Estaba buscando. Tu hermano te busca. Mi hermano ha ido a la tundra Alba a buscarme. Mi hermano es el que... Es el que le persiguió un Chinx una vez y desde entonces no pone un pie fuera de la villa. Tenemos que ir a buscarlo cuanto antes. Por favor, te lo pido. Vale. Antes de nada, deja que te cuente exactamente lo que he visto. Tal y como has estado haciendo últimamente, vamos a salir corriendo hacia una tormenta. Y yo, con tal de evitar que acabase empapado, salí corriendo tras él. Entonces, cuando vi esta super aparición supermasiva, puede que Moon les presenta la aparición supermasiva desde el principio, por eso ha estado actuando así. Por eso he pensado que seguía, quizás le venga bien para investigar este fenómeno. Me preocupo por el comportamiento de Moonslash. Así que puedes contar con todo mi apoyo. Vale. Ya lo tienes todo listo, partamos entonces a investigar. Vale, pues. Y ahora vamos entonces a la base de la loma. Fernando Mier, gracias por el like. De momento ni hemos dado cuenta,
dado con nada fuera de lo común y parece que Morlax haya reaccionado ante nada. ¿Qué te parece si nos dedicamos a observarlo al revés de un turreto y quizá ocurra algo? Vale. Se puso a llover. Está lloviendo y parece que va a arrecer. ¿Qué pasa, Morlax? ¿Te preocupa esta lluvia tan intensa? ¿Cuál será la causa de la aparición supermasiva? ¿Por dónde buscamos? ¿Eso no parece nada en ese mapa mágico tuyo? Ahí está, ¿no? A la bestia, ¿estoy no haciendo pregunta? Ahora ya sabes, exactamente el lugar están bajo la influencia de la presión supermasiva. Yo creo que es suficiente con investigar tres de ellos para sacar algo claro. Vale. ¿Hay uno cerquita, me parece? No, es para acá. A ver, remalo tirando por igual lado. Vale. ¿Dónde está entre el alfa? Por acá diría algo. Más bonita, ¿en serio? Más rápido que yo, ¿en serio? Perfecto.
Vale, volvieron a aparecer. Apaga, ¿eh? Nel. Digo, Oli. Sí, güey. Gas Andrés, que se por el ex. ¿Lo rompe? Uf. Falta una más por investigar. Vamos para acá. Vamos a terminar ese juego. Lo terminé el modo historia. Pero estoy completando al 100%. Además estoy probando la actualización nueva. A ver qué tal. Qué cosa agregaron. Barras. Voy a ir a la más abajo acá. Christopher, gracias por el like. ¿Por acá o no? Un poquito más atrás. ¿Qué piso, eh? Para acá. Vale. Creo que primero tendría que hacerme de lo, ¿no? Que es más fuerte. Eso te leen. Sí, bueno, que tiempo. Por dos. Por tres. Vámonos. Ay, que flojera esta Raito. O sea, no está difícil, pero... Voy a demorar. Vale. Sé que debería estar sonando, tío.
¿En serio que me la ataqué? Vale. No va a curar, ¿no? No puedo tener. Descansar. Para mañana. Vale. Gracias por cargarte a investigar la pared de obsidiana. ¿Has descubierto algo acerca de la presión submasiva? ¿Sucede en el llover? ¿Por qué será? ¿Será normal que los Pokémon se agrupen así cuando llueve a cántaros? ¿Ahora vamos a surgir la duda de si Moshi está reaccionando ante las fuertes lluvias o ante la presión de Pokémon en sí? No queda más remedio que seguir investigando, la pregunta es cómo. Aparte de que hemos probado la pared obsidiana, hemos acabado con más incógnitas. Aquí viene esa cara. ¿El cejo funciona o casa contigo, jovencita? ¡Ah! ¿Quién era esto? Aprecié demasiado durante la lluvia. Es la primera vez que algo así llega a mis cansados oídos. Pero bueno, esta vida está llena de sorpresas. ¿Quién me habría dicho a mí que viviéramos el descanso de estos Pokémon sobre el templo de Sinnoh? Quizás trate de los Pokémon reaccionando de alguna manera a la aparición del Gran Palkia. Si estáis atascados, ¿por qué no empezáis por Villa Jubileo? El negocio de Cera siempre está a rebosar de gente. Allí podréis recoger información. Este establecimiento goza de un conocimiento extraordinario últimamente. Cierto, el salón de peluquería. Muy bien. Sigamos con alguien que haya investigado o que haya sido testigo de una aparición supermasiva, si obtengamos algún dato nuevo. Que sí sea, estaría allí esperando. Vale, pues. Vamos a aprovechar, vamos a hacer el... ¿Dónde están las carteras? Acá abajo. ¿Dónde? Parece que yo mismo dejará llover. Está bueno. Cristian Estrella, gracias por el eco. ¿Cómo estamos, Cristian? Más al norte. ¿Será que está el Pikachu por acá? Está súper demasiado dividido hasta aquí. Ha dejado llover. Vale. ¿Se fuera por las presiones? Hola, Grim. Sí, Cristian, ¿cómo te va? Ya vamos a guardar, ¿eh?
Miss Smash Sprite. Nivel 70, ¿eh? Ojito. Pucha, porque ley tiene mala opción. Lo aguanta, lo aguanta. Vamos con Lady. Come on. Galette. Esto bueno. Julián, gracias por compartir. Vamos, castúrate. Por lo que más quieras, castúrate. Yes, 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 yes. Me he atrapado. ¿Ahora qué? Estoy quedando porque guardé el lago para atrapar. Perfecto. Vale, vamos a buscar objeto aquí, ¿eh? ¿6000? No, un poquito. Uy, Dialga está casi a punto. ¿Qué le falta? Con la ferra una vez más. Perfecto. Volver a la villa. Vale, acá están. Y que nada te está esperando, venga, entra. ¿Vale? Los clientes nos han hablado de la aparición de su conocida. Yo creo que no es más que un ritual o una celebración que hacen los Pokémon. Me acuerdo de algo que me contó un cliente de la región de Yoto. Según me dijo, los Clefairy se reúnen en la noche de luna llena para bailar. Que algunos Pokémon se reúnen así cumplen ciertas condiciones que suenan bastante parecido a la aparición de Supremacía, ¿no crees? Ya sé, es una celebración de los Pokémon a los que les encanta la lluvia. ¿Eso crees? Me da la impresión de que sabes algo más. ¿No es así, será? Sí, algo extraño que me contó un amigo mío del Clan Diamante. ¿El qué? Me contó que fue testigo de la aparición masiva del Pokémon Alpha en el pantano carmesí. Pero no puede ser, no. ¿No? ¿Otro Pokémon Alpha reunidos en un solo lugar? Una aparición de Alphas. Si se dieran varias a la vez, es decir, si se diese una aparición
supremacía podría ser muy peligroso. Ni siquiera la señora de las cumbres sería capaz de hacer frente a algo así. Es normal que lo desconocido nos produzca un gran desasosiego, pero para eso tenemos a Green. Él y sus investigaciones aliviarán esta pesada carga que nos aflige. Tienes razón, vayamos cuanto antes al pantano que nos iba a investigar. Vale. Iremos al pantalón carmesí para continuar con nuestra investigación. ¿Está listo? Sí. Muy bien, no perdamos tiempo entonces. A la base del pantalón se ha dicho. Así que aquí también se producen apariciones supermasivas. Tenemos que determinar si son iguales a las de paradera. Si no. No temáis. Camiri, vuestro salvador ya está aquí. Nambe ese wey. ¿Qué quieres? Ha llegado a oídos de un servidor que os está encargado de investigar estas apariciones. Supermasivas o como se llamen. Para que sepáis que el gran Camiri ya ha resuelto el enigma. Entonces solo restas reunir pruebas. ¿De verdad? Buen trabajo, Camiri. Bueno, si os paráis a pensar, lo siento muy evidente. La razón por la que tantos Pokémon se reúnen cuando caen fuertes lluvias es... Han venido a idolatrar a un servidor. Aquí de... Aquí de... No hace falta que pongáis esa cara de decepción. Comprendo que esta repetida revelación sea difícil de asimilar, pero es innegable que el denuedo con el que me ha dedicado a apoyar al jefe y al clan diamante como vivo el corazón de los Pokémon. A vosotros que arrojáis la luz sobre esta verdad, os entrego esta recompensa. Unas vallas guayas, una auténtica rareza de la región de Xui. Eso está bien. Aroni, gracias por el... Quiero uno. Todavía no he atrapado ninguno hoy, ¿no? El hecho de que esta presión se produzca cuando llueve es porque a un servidor le gusta que le vean pelotas de la final. Y es que los Pokémon simplemente quieren bailarme el agua. ¿No me ves todo cuadra? Bueno, he de irme. De pequeño era muy tímido y introvertido. Hasta que un buen día anunció que iba a esforzarse en ayudar a Damas en todo lo que pudiera. Me alegra mucho por su cambio de actitud, pero creo que se venía un poquito arriba. Pregunta dónde habrás encontrado esas vallas guayas. Pero bueno, muchachos, ¿por qué te has comido esas vallas sin venir al cuento? XD. Grande, Moslax. ¿Qué pasó? Parece que tu mapa mágico ha vuelto a reaccionar ante Moslax. Ya tenemos las prisiones, pero ahora están revelados. De Diursa. Quilava. ¿Por qué esta brilla? ¿Hay un Shiny? Esta vez nos demuestra la ubicación de las prisiones supermasivas. También los podemos encontrar en cada una. Aquí viene todo esto, Moslax. Si quieres saber qué especie de Pokémon encontrarás en la supervisión, por si ya puedes darle vallas guayas al Moslax de Lina durante la revisión, pues conocía para que las revele. El icono brillante indica el lugar de aparición masiva especial. En las apariciones marcadas con un icono de forma de valla, podrás conseguir vallas guayas. Estas serán de gran ayuda en tus investigaciones. Ok. ¿A qué se le dan vallas guayas al poder de recibir aún más cosas? Puede ser, ¿eh? Ay, Moslax, ¿qué nos quieres decir? Bueno, centrémonos por ahora en investigar tres de las ubicaciones del pantalón impactadas por las apariciones supermasivas. Así podremos comparar los datos de estas con las de Praia Arsiena. Moslax, como fui incluido, tremendos gráficos, pero acá, pues.
¿Dónde era? Acá. ¿Cómo, Aaron? Voto por allá. No, no, tú no eres eso. Por acá, ¿no? ¿Arriba? Aquí era, ¿no? ¿Pero por qué? Ay, no. Mucho frío ese, ¿eh? Quiero un Psyduck. Aquí está la montaña, ¿no? Ey, ¿cuántas veces me atacaron? Esas son. Si sí, les quiero matar. Primero creo que debería derrotar al Goldap, ¿no? ¡Venga, Led! Eso, Tilín. Cabezazo. Vale. Tu. Me pregunto cuánto me curará esto. ¿Quiero dos Psyduck? Upsi. No lo vamos a ir entonces. Por más. Uy, no, se escapó, ¿no? Aguante, Gleit. Tú atrápate. Justilin. Ay, pero ¿por qué esto se pone violento al tiro, ¿no? Me lleva otro. Vale. Uy, 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 uy. Wow, me pareció un Coldo ahora, ¿no?
4 Golduck, ¿no? A la bestia. Aguanta, Gallade. No, Gallade, no. No mate que otro, no mate que otro. ¿Qué está haciendo? Bueno, está muerto, así que lo retomo uno. Ya está el barrio equivocado, confiemos. Vale, Kiwi. Ay, podría ser a Pikachu, pero lo van a hacer papilla, ¿no? Bueno, yo lo. Pikachu, no, no caigas en tus trampas, Pikachu. Rayo. Eso, Pikachu, vamos. No, no, no. Diles que no, diles que no. Eso, Kilin. Ay, no atacó, ¿eh? Uff. Pobre Pikachu. Se llama el quien manda a Garchomp. Garra dragón. Ay, la aguantó, ¿eh? No hay dolor, no hay dolor. ¡A la bestia! Para el hoy, perdón. Lo creé. ¿Qué onda, director Nahuero? Saluditos. ¡Ay, pero deja de atacar, oye! ¿Cómo lo voy a derrotar si no, no me deja, no? Por tres. ¡No! Se lo va a costar a este. Vamos, vamos. No. Ópale. Francisco Leiva envió 15 dulces pica estrellas. Hola Green, mi teléfono no tiene sonido porque estoy en la universidad. Solo paso a saludar y a dejar mis últimas estrellas. Muchas gracias, Francisco Leiva, por la estrellita. Vale, pues es clases. O que no lo escuches. A la vez, te vienen más, hoy. Oye, oye, oye. Uy, sí. Gracias, Ayrton Agüero, por el like. Se puso bélico esto, ¿no? ¿Escuché? Ah, vale, 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 vale. Espérate, pues. ¡Cae ese perro! Ahí sí, ¿no? ¡Cae ese perro! ¡Gudena!
Y el de ella se liberó, en serio. Mira, hay una forma igual de hacer que baje la guardia. Eso es captura segura. Uff. Listo. Wow, estoy intenso eso. Primero voy a curarme. Porque no tengo que ir poner atención. Chao, dale, dale, dale. Concentration, concentration, tío. Dale. Ahora sí vamos a ir para el norte porque tiene semilla. O sea, acá, ¿no? Un Raidon Alpha. No es para acá, es para allá. Aquí, Scutank. Ah, pero aquí pastito. Oye, ¿cómo me vio? Oye, me acerqué. Bueno, lo derrotaré por el sao. ¿Pasa de qué? Ya, 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 sabe que no. Pim. Y arriba. I love you. Vale. ¡Uy, uy! Ay, este tipo ya empezó con los venenos que feo. Hacen tanto choice para el lobby con un ataque, ¿no? Vaya, vaya. Me interesa la de abajo, ¿no? Esa de abajo con... Pachirizo lo tengo, ¿cierto? Sí, sí, tengo pachirizo. Me interesa el quilaba. El quilaba. Para acá, ¿no? Por aquí dice. Hay una llama al fondo. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Bueno. ¿Cuántas faltan?
Faltan 7 todavía, a la vez, faltan un montón. ¿Dónde está la prisión? Por aquí dice. Estos tipos ya se pusieron violentos, ¿no? Ni los mireo. Pero son cuatro, son cuatro. Van a ser picadillo el pobre de alga. Bien, uno menos. Vale. Pere, pere, pem. Ah, yo quemado, man, encima. No, atrapar el displacio mejor. Es nuestra prioridad. Bien. No, Dielga, no. No pasa nada. Garcho. No, no, eso. Porque igual nomás. Cheney, 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 Cheney. No importa nada, vieja. A la bestia, loco, un Cheney. Cheney, 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 Cheney. ¿Vamos? ¡Vamos! Espérate, voy a hacer un clip. Espérate, gordo. No saca el clip, ¿no? ¿Sale que se publicó? Así que a mí me deja llevar.
como porque no les pasa nada, porque la lluvia, el efecto ese de lluvia no hace nada en el juego. Loco, me salió en Shiny, ¿no? Qué buen servicio. Aunque fue en masiva. Pero bueno. Está bien. Alguien me está mirando feo. ¿De dónde? No sé. No lo hice contra ti por mí. Paso. Ya luchemos, ya. Se fue el G. Vale. Aquí, oh. A ver. Aquí lo oye. Estuvo bueno. Ese chain y valió la pena, totalmente. Ah, mira, está ya, Nakara. Parece que has terminado de investigar la aparición de su monocidad del pantano carmesí, ¿no, Grim? No esperaba nada de ti. Le pido a Nakara que venga a ayudarnos. Mejor tres cabezas pensantes que dos, ¿no? Estas apariciones y supremacías se han producido en la costa cobalte y también en otras zonas, así que he decidido consultarlo con Nakara. Venga, vamos a mostrarles de qué madera estamos hechos. Y tenemos a fondo costa cobalte también para averiguar más sobre este fenómeno. Yo sé que tú tienes mucha madera para zampar muchas, ya te caerán alguna valla, no te preocupes. Aunque todavía me pregunto, ¿por qué reaccionó así Mangelas cuando se comió las vallas por allá? ¿Cómo es posible que sepa que Pokémon se van a manifestar con una aparición supremacía? ¿Nuevo poder? A saber, esperemos que logremos entrar en este misterio durante nuestra investigación. Bueno, pues, dejad que comparta con vosotros lo que he averiguado yo. Ya sabía yo que nos vendría bien ayuda a la jerarca del clan Perla. Está claro que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras acaecía este fenómeno tan extraño que subí. Y además, por algo somos amigas, Lina. Si me pides yo, ahí estaré al pie del cañón. ¿Desde cuándo? Ya nos conocíamos de vista, pero durante el Festival de la Concordia nos pusimos a hablar bastante y nos dimos cuenta de lo mucho que nos tenemos en común. Nuestra opinión de Adamás sobre todo. Así que aunque perteneciéramos a clanes distintos, no vimos motivo para no colaborar. Y ayudarnos mutuamente. Y es por eso que he investigado en la Costa Cobalt. Según Eryu y Nina, ambos han presenciado un fenómeno similar en las apariciones masivas, solo que mucho más extraño. Nakara, ¿tienes alguna teoría sobre este fenómeno? Déjame pensar, un fenómeno que provoca que se concentren grandes cantidades de Pokémon. Quizás se haya producido algún cambio en el espacio por la aparición de Palkia. Un incremento en el número de Pokémon solo puede servir para enriquecer Kisui, aunque ahora hay muchos aspectos que desconocemos. Aquí sí que era mejor no echar las campanas al vuelo. Si surgiese una horda de Pokémon fuertes, podremos correr peligro. Puede ser a Nina para que ande con pies de plomo. Yo volveré a Villajuela cuando atienda unos asuntos que tengo pendientes. Podemos vernos delante de la puerta principal antes de continuar con la investigación. Vale, pues. Me parece. Jesús, nada, gracias por la... Así que tengo que lo mejor acá, ¿no? Vamos a llevar a alguien que no esté completo. Sobras por eso, ¿eh? Voy a llevar a Overquill también. P-
Bueno, fue verdad, ¿puedo salir en viewer? Para eso, güey. Gracias, Ronnie, por los 652 días. Chidísimo el juego, pues. Chidísimo. ¿Ha dejado llover? Ah, oh, desapareció en todo. Está bien. ¿Y tú qué haces acá? Además. Anda, si Green, qué oportuno. Justamente acabo de descubrir un tesoro que te podría interesar. ¿A qué hora te pica la curiosidad? Si quieres que te muestre de qué se trata. Sí, por favor. Se nota que eres de la división de investigación. Como ser profesor, la curiosidad es lo que permite avanzar la ciencia. De todas formas, lo que encontramos es de un valor incalculable. No debería mostrarlo así por las buenas. Tienes que demostrar que te interesa de ver. Si se lo comprobamos en un combate. ¿Vale? Se habla, vamos a darlo todo. Espero que no hayas perdido facultades. Si sea de buena tinta, cómo te las gastas y lo fuerte quieres. Pero no me pienso a amedrentar. Todo sea por el futuro del clan Diamante. Vale, pues. Lefian. Pesorork. Voy a correr esta cuestión repilla porque me tiran tres Pokémon, ¿no? Ah, pero en fin, ¿qué era el sentido ese? Me quité. Ah, yo, para el lobby. Garcho nomás. Vale. Derrotadísimo. Eres de otro mundo, en todos los sentidos. Toma el tesoro como te había prometido. Gran diamafera. ¿Qué será eso? Quema de brillante de gran tamaño. Puede que se use con dialga y lumbrilla de poder y lo permita cambiar de forma. Pero encima, abuelo, se supone que guarda cierta relación con el gran... Sí, digo, el gran dialga. Quiero decir. Y como lograste atraparlo, creo que tiene más sentido que tú lo que es tú. A todo esto me gustaría contarte algo. Me alegro de que fueras tú quien apareciera a través de la fisura. Has hecho que me replantea mi relación con los Pokémon y a la postre con el mundo. ¿Qué haces para abrirme los ojos? Ok. Todo bueno entonces. Bueno, me curó en Pokémon, ¿no? Más servicio. Ahí vamos con las oficinas de Fortnite. ¿Quién fue Charlie? ¿Va a volver a Fortnite? Pensé que ya lo habéis abandonado.
Vale, vamos a luchar contra el siguiente guardián, ¿no? Vamos a echar una guardadita. Here we go. Axel. Vale, Axel. Esto es entre tú y yo. XD. Tan rápido para el lobby, ¿no? Vamos, Surval. Se enfureció. Aguántalo, Galate. Aguántalo. Ay, weón. Atrápate luego. Estilín. Te queda un Pokémon guardia de los lagos para atrapar. Perfecto. Al mi 9 primero voy a jugar. ¡Nio! Creo que me voy a curita aún. Sí. Hermoso Shiny. Parece que mi situación va progresando. Vamos, nos. Le hacen. No tengo. Sí tengo uno. Capturado. No lo he entrenado nomás. Calista, uy, Calista, bueno, Calista, ¿no? Boca jalo. Derrotado, capturado. No sé. Ah, tiro rápido. Ah, vale. Tiro rápido y se armó. Vamos a la villa. Vamos a la siguiente isla a investigar. Contigo, cuento contigo una vez más. Vámonos, pues. Dejamos la base al playa. Sí. Chicos, se le da tomarme con vosotros por aquí. Ha salido en busca de provisiones para nuestro poblado. Es decir, que nada, que estáis investigando las presiones masivas que se producen cuando caen fuertes lluvias, ¿no es así? Entonces hazme caso y probad usar bolas pegajosas. Se trata de un Pokémon con una entorpeceréis sus movimientos. Yo mismo decidí comprar la receta del taller a petición del habitante del poblado. Bueno, será mejor que la tundra. Con estas pernacas tan solo será un paseo. Resulta muy curioso que los de Clan Pela recomienden el uso de las bolas pegajosas. Dado un invento del equipo de Galaxia al fin y al cabo. En fin, dirijámonos a la base de la playa. Vale, pues. Vamos, pilla. Festejar con tu clan de mente el equipo Galaxia. Además, poder estar junto a Don Erio sin esconder no fue como un sueño.
Lin, Nini, quiero decir, Nina tiene algo que comentarte. ¿Qué pasó? Usted también le interesará el hilo, doña Nagra. Resulta que la isla explotó fuego. Ay, no. Pues yo no le he contado qué ocurre. Ya, pero es que oír ese nombre ya me entra un color que. Doña Nagra, por favor, muestre un poco más de respeto por la morada de Arcane, el señor de las islas. Pero Nini. Y déjeme así, te lo ruego. Perdona, es que se me sale todo. Debo dirigirnos a la isla de Fuego entonces. Deprisa y ven aquí antes que me derrita, por favor. Ok. Oye, se puso llovero. ¿No? Parece que se está produciendo una aparición supermasiva ahora mismo. Roku nos dijo que las bolas pegajosas nos vendrían ni que pintadas, recuerda. Oh, venga, sigamos investigando. Avísame cuando quieras darle vaya monchilas, así podrás saber dónde aparecerán, ¿vale? Ya le vamos a darle monchilas, vaya, ¿cuánto tengo que darle? No tengo que echarle a ella, ¿no? El monchilas. MacBee. Machoke. Graveler. MacBee con lo mejorcito, ¿no? Pero vamos a hacer esos dos. Ya no hay vaya. Ya, quiero saber qué está que necesito conservar. Al herido. Derrotado, alimentado, evolucionado. Ah, no, Zorbar, quería Zorbar. Maquinación y rencor reprimido. Miguel Chu, gracias por el like. Maquinación y rencor reprimido. Ahí lo tengo los dos. Perfecto. Y me falta ver el overkill. Estilo rápido. Overkill. Mil púas tóxicas. Pulso umbrío. Mil púas tóxicas. Pulso umbrío. Vale. ¿Qué acá? ¿No hay otro stream en vivo? Bueno, ¿qué onda, Green? Saluditos. ¿Cómo está, Chino? Bienvenido. ¿Cómo está por allá? ¿Tu día te tocó casita? ¿Dónde están los Pokémon? Ah, es más para acá. Ahí está, ¿no? Aparecerá un Shiny. Oye, ojalá. Sería hermoso y desconocido. Ah, pesado. Ah, cochinado. Yo. ¿Dónde más? Hay uno por ahí arriba, ¿no? Silio.
¿En serio? ¿Fui uno tan cerca? ¿No? Ay, no. Me voy. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿No he probado trabajar del STM? ¿Por qué tan temprano? Que no, ya no estaba trabajando desde tan temprano. A ustedes dos sí le voy a echar el surba encima. Me fui de plata, pero tengo chisme del trabajo, por eso no lo sé, este wey. Está bien, está bien. ¿Y mi picho? Ay, quedó una línea, oh, ¿en serio? Wow. Esa ventica casi me sentó al juego. Quiero una línea. Ah, descanso, eso bueno. Pam, pam, pam. Eso, Tilín. ¿En serio? Vale. ¿Por acá o no? Sí, por acá. Unos Mac, ¿vio? Creo que no tengo Mac, ¿eh? ¿Para qué lo pienso? Y de... No lo tenía. Bueno, moleste, Zoe. Cheno Chugres, por ahí. Saludos de Lima, Perú. Saludos para Lima, Perú. ¿Cómo está todavía todo Lima? Buen día, voy a coser Lima.
¿Cómo que se ha formado otro grupo? Un alfa. Es un puro alfa, wey. Uy, uy, uy. Tranquilo, wey. Puro Mac y alfa, ¿no? A la bestia. ¿A veces van a estar? ¿Se lo necesito? ¿Tirando la valla al mar? Sí, güey. No, no, no. No, por fin no. Venga, chum. ¿Lo podría capturar, eh? Poquito que lo capturó. Trapateo. Oh, sería genial un Alfie. Un Alfie, pues que es la. Un Chainy Magby. Vale. No, ay. Córrele, córrele, córrele. Yo creo que está matando más. Tú más vida acá si quiero, si quiero. No molestes, Zoe. Para el lobby. Todavía quedan más, vi. Tengo uno al lado.
Ya, ¿qué me queda? Magikarp, Mantic. No sé. ¿Cómo anda acá? ¿Dónde está la presión por demasiado de acá? No al fondo. What? ¿Por qué dos tipos? Ah, la bestia. Oye, oye, oye. Interesante. Los quiero, los quiero, los quiero los dos. Vamos, Garchomp. Aguanta, Garchomp. No. Ah, Garchomp. Elena, ve Pikachu. Bien. No estuvo buena esa captura. ¿A qué volvamos? Igual se consiguieron. Un Magic Alpha Shiny. Hoy, gracias por el like. No, hoy. Ah, dejó de llover. Nambre, justo. Valió. Vale, pues sigamos la investigación entonces. No son, tengo que ir acá.
gusto hablar contigo. Ah, no sabía que podía volver a desafiar a los señores de acá. Ah, usted quería estar buscando. ¿Hay una cueva acá? ¿A poco? ¿Qué pasa por venir hasta aquí, Grim? ¿Dónde está Nina? Ha dicho que iba a ver a Arkham y que no podría venir. Me ha encargado de investigar el altar domo, lava con vosotros y sin ella. ¿Cómo trae a hacerme venir hasta este lugar infernal y no hay nada que aparecer siquiera? ¿Será? La verdad, el señor de las lilas es tan fuerte como bondadosa. Jamás haría algo de mala fe. Vamos, Grim. Uf, esa waifu, digo, salito todo. ¿Cómo está, Roger? Bienvenido. Yo llené hoy la Dex, ya tengo mi decito de arce. Buena, ¿no? Yo tuve como en 200 recién. 200 algo. ¿What? ¿Un Hitran? Oye, oye, oye. Esta no es la parte del trato, Rupert Sticky. Ten cuidado, Green. No, ay, la bestia. ¿Puedo guardar? Wow, wow, wow. ¿Qué es esto? Un balón. Ay, oh. ¿Qué es esto, eh? No, 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 molesta eso, eh. ¡Ah, la bestia! ¿Qué es esto? Este partido es muy fuerte, ¿no? Supongo que tiene que ver algo con la bomba, loco. Que no me estarían dando tanta. ¡Uy! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, este crítico! A luchar, ¿no? Tiene la bomba de Lop causa. Ay, oh. Hitran, por lo menos no tengo que volver a hacer esa cosa, ¿no? No, de hecho, no vine aquí porque está haciendo la investigación de las apariciones supermasivas. Pero no esperaba irme al volcán XD. Parece que se me confundieron las misiones. Tener el Garchomp Alpha en el equipo clásico, como lo tengo, es que era nivel 85. Mi Pokémon, no sé, Alpha atrapado como 70 al máximo. No, hombre, es demasiada la diferencia. Al lobby. A la vez te lo mandó hasta la China, ¿no? Galit. ¿Y por qué Galit está en la China también, no? ¿Qué? Todo huyó el combate. ¡Espérate! ¡Galena! ¡Aguanta, Galit! Estoy persistiendo la espera por espalda, pues. ¡No, Galena! Bajar la vida, me. No necesariamente como este juego, la vida de un meme. Ay, se escapó. Al lobby de una, ¿no?
Beso, Rock. No, no se quiere atrapar, ¿no? Chuta, me queda Pikachu, que con un ataque de tierra lo matan. Y Overquill, que pues nada, tapa los memes nomás. Creo que voy para el lobby. Si no lo castré acá, me fui al lobby. Ahí está, pues. Heatran, atrapado. Easy. Has tenido la tabla cero. Vale. Uf, creo que hasta bajó un poco la temperatura. Eso que el calor que desprendía Arcanine, Heatran. Sumado al volcán hace que esta isla no sea un lugar precisamente perfecto. Dime, Aerio, ¿hacía falta que yo viniera? Yo diría que sí. Como general que campeón la ver de primera mano qué está ocurriendo en los altares señoriales es una parte de su trabajo, ¿no cree? ¿Lo hice en serio? No he podido evitar preguntarme si Nini se está vengando de alguna otra forma tras todo lo ocurrido con Growly. Oh no, imposible. ¿O cree que lo dice si mencionó algo de tener mano dura con usted? Lo sabe, a Growly lo trata con todo el mismo del mundo, pero para mí, nada de eso. Green, muchas gracias por habernos prestado tu día de nuevo. Espero que no te importe que nos marchemos ya. Sí, no hay problema, no me worry. La tabla de Lele fue perfecto. Te quedan 3 por encontrar. Y ¿viste, Roger? Te dije. No es necesario bajarle las vidas, ¿no? Aquí lo atrapáis entero, nivel 100 y una pokebola y chao. Que sea el que está la primera, pues no, es otra cosa. Pero que se puede, se puede. Vale, pues. No, lo que sí tengo que hacer es volver a curarme, ¿no? Uy, crítico. Oli. Quiero descansar. Vale, ¿y la entrenadora? Se nota que lo de televisión de investigación sabéis lo que hacéis. He hecho bien en pedirte ayuda. Tenme con libre que ahora sea más fácil compartir información con el Clan Perla. ¿Qué te parece que la edición de investigación te dice aún más información? La presión de la capitana Selena, el profesor Lavender y yo también nos estamos encargando de investigar las apariciones supermasivas. O estaría agradecida si tuvieras algo de información que nos fuera de utilidad. Por supuesto, pero antes que nada. ¿Eh? ¿Te importaría compartir con Trevin? Nah, hombre. Vale, pues luchamos. Estaré esperando la playa Ginkgo, pienso darlo todo a este tratamiento, espero que sí. Ok. ¿Qué energía traen los jóvenes? No es lo que está esperando, pero está bien. Voy a descansar en mi casa. Sí. ¿Y cuál es la playa Ginkgo? A la China, ¿no? A la China quiere que vaya. Vamos a hacer esta misión primero, a ver. Pincha globos al lomo de un Pokémon. Vale. Sí. Dale, va, vale. Sí, lo que tú digas. ¿Cómo saltaba? Me olvidó. Ah, con ese kit de.
Garados Alpha. Se me escapó uno. No creo que sean tan necesarios por la cantidad de kilos que hay, ¿o no? No importa. Sigue, 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 sigue. No importa. ¿Esto me dijo 23 o no? ¿24? ¿5? 16. 16, yo creo que lo hizo, ¿no? Era 23, ¿no? Pues ya, ha pinchado 25 los. Bueno, bueno, no lo has hecho nada mal. Pero con nosotros te mereces este premio. Vale. Has conseguido pinchar 24 globos o más. Ah, ahí está. ¿Viste? A la primera, pues. Easy peasy. Vale, ¿viste? Ese rey no tiene, no tiene fe, dice. Recién atrapé un Quilava Shiny, ¿o? Pero en una de estas cuestiones masivas. Dale bien. Oye, Roger, ¿por qué fue? ¿Borraste mensaje o qué? ¿O desapareció? Pregunta. Supone que esta es la costa. Pero no la veo la tipa. Esta es la playa aquí, ¿cómo? ¿Dónde está ella? Ahí está. Salí. Si quieres saber lo que hemos descubierto sobre la prisión de Smolarcia, tendrás que enfrentarte a mí. Vamos. Desde que te que te hicieron, no has hecho más que sacarnos de un aprieto tras otro. Sin embargo, yo llevo más tiempo en la visión de investigación y yo quiero demostrarte que tú también puedes confiar en mí. Vale, pues. ¿Cómo ve la novena generación? Me gustaron los iniciales, ¿eh? Me gustó el pato. Pero me gusta. No sé, el de fuego. ¿El coco? Igual que me parece, se ve chistoso, me gusta. ¿Y el gatito está bien, el gatito? No sé, me gustan los iniciales, me gustaron. Pero no sé, me gustaría ver más gameplay antes de ver esa cosa. No sé qué onda, por qué. No lo borraste tú, se borró solo. Sin efecto. Unite a los tres. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Un Pikachu. Estúpido sensual Pikachu. A la bestia. Carantaña. Para el obvio. Este Pikachu de verdad es un garcho. ¿Dónde lo puedes ver? Pero no sé cuál me gusta más. Estoy entre el coco y el pato. Perdón. Debería esperar la... Ah, eso sí, eso sí, ¿ah? ¿Eh? Ojalá que tomen un buen camino. De repente van por cualquier lado. Staraptor. ¿Dos veces? ¡Tres veces! ¡A la bestia, loco! ¡Tres veces me atacó! ¡Wow!
Pikachu, rayo. Grotol. Pobre Pikachu. Lo único es que le dije al hierro fue al Rowlet. Yo generalmente siempre elijo al de fuego. Por default siempre está elegido el de fuego. Vale, falta uno solo. Mr. Mime. No, lo va a destruir, ¿no? Es un psíquico. Hipnosis. Vale. Buen trabajo. Peso Rock. A eso te lien. Pero la verdad, la noticia de la novena generación fue una sorpresa, no me la esperaba. Yo esperaba un otro spin-off. Pokémon 3, uff, hermoso. Bueno, que fuerza, verdad. Si es que era el mejor miembro de la investigación que tuvo. Listo. Ese Cleagreen, quiero seguir entrenando para hacerme tan fuerte como tú. Aspiro a convertirme en una rival digna de ti y en alguien indispensable para nuestra investigación. ¡Pika! Pika, si no me digas que comprendes cómo me siento. ¡Cómo me alegro! Entendernos es la clave para volvernos aún más fuertes. Celebrémoslos con un buen plato de fumiolos. ¡Cómo me alegro por ti! Franco, gracias por el... ¡Ay, perdona! Casi me olvidé que prometí contarte lo que hemos descubierto. XD. Permite compartir contigo las conclusiones a las que hemos llegado el profesor y yo, ¿vale? Creemos que los Pokémon se sienten atraídos por la energía residual que surgió a través de la fisura espaciotemporal. Aunque necesitamos seguir investigando para comprender la relación entre las fuertes lluvias y esa energía residual. Hablas en un idioma totalmente desconocido para mí, pero habéis hecho un trabajo excelente. Bien, te prometí que me convertiré en una digna oponente de ti. Alguien en quien puedas depender cuando tú misma necesitas ser más fuerte. Bueno, Lina, nos vemos en otra ocasión. Te voy a asesorar, Pikachu. Me alegro ver que los jóvenes de la división de investigación tienen tan empeño y pasión. En fin, ahora nos tocaría ir a la ladera Corona. Me parece que nadie ha sido testigo de apariciones o conmociones en esta zona. Nos veremos en la base de ladera. En cuanto oiga rumores, de que se ha dado algún caso. ¿De acuerdo? Vale, pues. Yo me guardé, dejé el hierba en el espada y jugo. Ah, no, yo también, no, también elegí al de fuego. Queda. Conejita se veía tierno. Scorbunny. Se veía muy tierno. Pues nada. Obligado a elegirlo. Igual ahora que juego en stream, muchas veces lo que ha pasado es que me han pasado los... ¿Construcción? Me han pasado los otros iniciales, al iniciar la aventura, también lo voy con todos los iniciales.
¿Dónde está la cartera? Ah, sur. ¿Esto es? Pero barras. Y hace rato que quiero ir para el frente, ¿no? Pero antes no podía. Porque no he llegado. ¿Qué hay acá? Pío manantial. ¿Qué será esto? Una cueva, ¿o? Me cae un unón. Ojito. Ojito, unón. Te acabo de ver. Sabía que iba a haber un atrapado ahí. ¿Cuál es el cubo, no? Uy. No puedo poner ni un Pokémon arriba. Llama la atención eso. Vale, vamos a guardar porque seguramente va a haber alguien adentro. No hay nadie. What? ¿De qué será esta cueva? No hay nadie. Bueno, volvamos entonces. Vasco Legión. Ay, me salí. Ya. Maravilla. Tengo una petición ya. Vale. ¿Vas a llevar todo el 10? Claro. ¿Que no así llenar la Pokédex? ¿O no? ¿O hasta con atrapal? No sé. Bien, tengo lo importante que contarte. He oído un rumor muy extraño y creo que podría ayudar a resolver este misterio de las apariciones supermasivas. Hasta con 10. Hasta con 10 cebos de setas. Cuando los tengas, llévalos al paseo oculto que hay en la tundra alba. Que dé comienzo la operación Rechupete, como ha decidido llamarla.
Espera el pasaje oculto a la tundra alba. Operación rechupete. 10 cebos de zeta. Cebo de zeta. Cebo de zeta. ¿No? Cebo de zeta. Vamos a construirlo porque no sé qué cosa es. Cebo de zeta. Este. Solo necesito atraparlo. Es el Shiny Charm. ¿Shiny Charm? ¿Y eso qué vendría a ser? No, si lo estoy llevando al actual. Mira. No, perdí de pavo. Mira, llevo 215, 210. Pero. Espérate, estaba en Overquill, ¿no? Oh, Overquill ya está listo, perfecto. Están todos con Pokébola porque ya están. Mira. Ya ahí. Luego faltan estos que no los tengo. Son como 5 o 6, pero son extinibles, Pero no me ha dado el trabajo buscarlo. Y estos son los que no. Que tengo otra voz, pero no lo subo. Vaporeon, Flareon, Gavite, Palkia, Machamp, Azelf, bla bla bla. Que serán como unos 20. Galit, me falta un ataque. ¿O qué tengo que hacer? Estilo rápido, Galit. Ya, estilo rápido, Galit, y queda listo. Chorro, me falta un ataque, ¿viste? Está casi listo. No sé qué se llama Pichel, pero es una molita que aumenta la posibilidad de chiño. Está bueno. Presiones masivas que hay, dos que lo puede. Pero iba al Monte Corona, ¿cierto? O sea, al Tundra Alba. 182. ¿Dónde sale? Eso. ¿Dónde sale eso? Ah, arriba, oh. No más. No me he fijado. XD. Vamos a dejar a Overquill acá. Voy a llevar a otro que no tenga que mover. Zorua, podría llamar un Zorua. ¿Dónde estará el? ¿Dónde habrá quedado Palkia? Oh no. Yo creo que debería estar por las primeras cajitas, ¿no? O sea, de algo. Palkia. No. Aquí estamos. ¿No? Palkia. Pikachu lo llamo. ¿Qué? Siempre comando con una base como de 3-4 Pokémon y lo estaban rotando. ¿Qué ni crees por el? Entonces. Palkia, Palkia, ¿qué tiene que ser Palkia? Palkia, 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 Palkia. Palkia, Aquacola, Córtice Vacío, Estilo Rápido, Estilo Fuerte ya. Aquacola. Corte vacío, están los dos ahí, perfecto. Y ahora tengo que ir a. Allá arriba, ¿no? O al lago. I don't know. Está abajo. Acá. Oye, ¿qué juegas hoy? Pokémon, pues. Pokémon. Snorun. Snorun está listo, ¿no? Creo que le faltaba como uno o dos, ¿no? Snorun. Snorun, más 9.
¿Ves que lo usado alimentó? Ah, mira, con alimentó, qué alifa. ¿Cómo te lo voy? ¿No se lo comió? ¿En serio? Este está listo. Miguel, arregla gas con la X, aquí igual gas con la X. No sé si lo dije, pero. Gracias. ¿Los Swine? ¿Qué me falta de los Swine? Para los Swine. Capturados. Pesado, pero pesado. Pero está con viento tipo planta. Swine, hay Swine, me faltan. Uf, podría atrapar nomás. Pero me atrapa un ratito y está listo. ¿Cómo te está bien? ¿Qué? Ese rollo. Entonces, me faltaba Galil, ataque rápido. Y a Pilosven que lo retaron con un ataque de plantita. Uy, no lo dorteo. Pero en eso ya habría quedado. Pero sí. Entonces, pero es guay, quedó de nuevo, ¿no? Si faltaría uno, rotaron uno más con ataque planta y ya queda listo. Jolín. Pero fuerte, chao. Vale, perfecto, ya quedó. No, no, no te quiero a ti. Los Glalie creo que tampoco los tengo. Hoy estamos. Buena. Está el Glalie Alpha. El esta voz, no, no creo el esta voz. Paso. Uy, uno alfa. Tengo misión atrapar un alfa. Pesados, derrotados. Alimentados. Ojito. Ahí me toma 2 puntos.
Ya, bueno, eso está listo, más que listo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, hombre, y si 10 estaría con él. Máximo listo. ¿Qué estoy yo? Este creo que Big Mike. Vermite. Alimentado. ¿Cómo te la va, yo? Una cueva. ¿Qué es eso? Esto roca parece cubierta de una capa de hielo. Si la tocas, podría congelarte. ¿What? ¿Qué es eso? Pero si lee a Roger, ¿sabe qué es eso? No sé. Me voy. Me diría dos pasos. No, pero ¿por qué se agarró el techo? Siendo Hunter. Surba. Pene, 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 pene. La llamita. 14 vueltas más nada, me faltan un montón. Vale, salí por fin. Salí por acá, ¿no? Pues Snowber. Snowber creo que no está listo. O más Snow. Snowber. Atrapados. Atrapados. Derrotados. Derrotados contigo fuego. Rogelio, gracias por el like. Vale.
2, 4, 5, 6, 7, 8. Están dos tareas acá con este. Vamos derrotando uno y acá listo. Ya, entonces. Oh, más no. Derrotados con tipo fuego. Pero Castrolo me da 2 puntos. ¿Será? Ahí está el Momos Wayne. ¿Qué me falta? Capturado alfa. De una, ¿no? Ojito, son 4 puntos. Aguanta, loca late. Nah, se vale, no aguanta nada. No. Vegar champ. Pam, pam, pam. No. Pam, pam, pam. Pam, pam. Ay, no. Acaban de desinstalar al pobre gacho. No puedo atraparlo, ¿no? 2 veces, ¿no? Wow. Bien, ¿no? Que bien esperado. Tres segundos más. Oye, a ti no te tengo. No sabía que apareciste por acá. No.
Chuta. Atrápate. Bien, ¿o? ¡Vamos, Pikachu! ¡Grande, Pikachu! No lo tenía, Baloo. No sabía que no lo tenía. Creo que hay otro. Luego se captura. Habrá un cuarto. No, Mr. Alpha. No se probulita. Otro campamento. Noemí, gracias por el like. Aquí estamos. Vale. Uf. Es una mezcla de Pokémon con Zelda y de... ¿Qué fue el LC? Saludé en el LC, ¿cómo te va?
Solo estoy jugando a otro nivelazo. ¿A poco? Oye, LC. Por lo que vi, muchas cosas de las que me falta mejorar el time, ¿no? Para que quede más global. Por lo que he visto. La segunda sección de este nivel está más chanca que los niveles de Tunda. ¿Pero qué cuarte? Ya, yo encuentro que la parte del caparazón gigante está media rara. Nunca puede ser que se acomodara ese gel. No sé. Por eso mismo subí el videito para que se entendiera. La parte del cliente salió, no podía. La primera sección. La primera sección de ese cliente igual está raro. También lo sé. De hecho, por eso yo le coloqué el tiro a la descripción. Es que está Yank. Está rapado a la primera opción. Tabla Draco. Tabla los tres lagos, vale, pues. Según la información que te proporcionó Metis, te quedan por encontrar dos tablas. Vale. Esto igual ya que esto no me falta, ¿no? Capturado, ligero, derrotados. Derrotados con viento eléctrico. Me sirve. El recliente del Big Bus no me salió, le dibujo recuerdo y se salí. Normal. De hecho no, creo que no entraba Minecraft. Hace un ratito. No sé cómo estará. No sé qué le habrá pasado. Desde que hice la publicación. Hoy en la noche voy a ocupar Makercita a ver cómo. A ver cómo le fue. Es una modificada y casi me mata, ¿no? Ya, vale. Entonces tenemos 4, 8, 10. ¿Está listo este? Ojo. Este fue easy. Vale, tengo que ir para acá ahora. De bronce está listo, me faltaría el otro. O sea, el bronce que falta. Ya, ¿por qué le falta bronce? Capturado, derrotado con movimiento tipo fuego. Vale. Aprovecho con mi nuevo nivel. ¡Niom! No sé, la noche creo que continúa con los niveles del torneo del TMD. Yo creo. Bueno, y veré en realidad. Sé que tengo necesito poner una llama, tengo puro ataques de fuego que me destruyen a mí mismo. No quería guardar consola en realidad.
A ver. Falta uno. Si castró uno grande o si que me detecte. Vale. No hay más. Cadabras. No, no quiero cadabras. ¿Dónde? Pero aquí hay una cartera, ¿no? No me digas que era arriba. No, no creo nada contigo. Black, se la dio el stream. Esta nácara. Ah, pero sube. Paso. Anda, Green. Hace poco tiene un tesoro muy valioso y me disponía a ir en tu búsqueda para enseñártelo. ¿Te interesa? Sí. Pero primero creo que lo echemos, ¿o no? Me dudo que haya alguien en Tokio que se dijese que no un tesoro como este. Pero antes de echarte, ya sabes lo que voy a pedirte, ¿verdad? ¿Que combatamos? Nambre. Así es, tu heroica seña en la Monte Corona me ha motivado a ofrecerme más. Quiero hostigar tan fuerte como tú. Vale, pues. ¿Qué va a hacer? ¿Quiere llamar un Pokémon señorial o qué? Mis compañeros Pokémon y yo nos haremos más fuertes y viajaremos por todo el mundo. ¿Vale? Glaceon. Vale. Palo, vi. Es que momento sacará falta. Coca-Cola y corta vacío.
Easy peasy. ¿Sabes qué? Me pregunto si en algún lugar del mundo existen otras personas y Pokémon que os superen en fuerza. Pero bueno, me imagino que tendré que descubrirlo por mí misma. Ahora aquí tienes el tesoro. Era Lutresfera. Lutresfera. Vale. Perteneció a los ancestros del clan Perla y ha ido pasando de generación en generación. Según parece, está relacionado con el Gran Sin. Y quiero decir el Gran Palkia. Por ahora el Gran Palkia te acompaña el... Y como ahora te acompaña el Gran Palkia, la Gran Lutresfera te pertenece. Muchas gracias por todo, Grim. Vale. Muy parecida a la misión del diamante, ¿no? Y ahí. ¿Y dónde me tenía que juntar con esta niña aún? Me perdí. Me falta. No. No, acá. Pues un respete. ¿Dónde esto? Allá. Oh. Vale. ¿Qué esto? Vamos hasta acá entonces. Recuerda que para obtener a Espion en Pokémon GO, Vivi tenía que cambiar el nombre. Ah, sí me acuerdo esas cosas, ¿no? Sí, sí me acuerdo, sí. Claro, igual que para Jolteon, ¿quién era el otro? No era para Jolteon. No era para Jolteon. Para un par más que necesitan condiciones similares. Si me acuerdo. Pasaje oculto para acá. La bestia. ¿Va a ser la montaña, cierto? Sí. ¿No será acá abajo? Es que abajo hay algo. No, si era abajo. Lol. ¿Qué era la línea? Sí, vamos para la línea. Está haciendo mucho frío, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ha traído los cebos de Zeta? Toma, aquí tienes. Al fin, bien hecho. Estos cebos de Zeta son de buena calidad. Bueno, ahora me toca a mí, yo me encargo del resto. Puedes regresar a lluvia jubileo si quieres, yo te contaré qué tal ha ido el plan. ¿Para eso? Thank you.
Entonces sería perfecto. Oye, Roger, ¿hasta cuánto pagaste el zurrón hasta 1 millón? Todavía no. Volver al templo este, ¿no? Vale. Rain, Sparky, Piro, Sakura. Pero ese el nombre para quién, era para Eevee, ¿no? No me equivoco. Ay, qué rota tabla. Esta no la he visto antes. Ay, pero. Solo para Eevee. Sí, sí, algo me acuerdo de eso. A uno le tenía que poner Sparky. Yo todavía no sé por qué aparecen esas cosas. ¿Por qué me dice que me vaya acá? Ah, que tengo colaboración respecto allá. Uy, que ese golpe se sube atacado. Acá me acuerdo que había uno, ¿no? Una cueva. Oh. Pues sigue cerrado. No, se abrió. ¡Cállese ese perro! No me acuerdo, pero no pagué mucho. Está acá. No sé en cuánto voy. Pero me gustaría llegar al 1 millón. Me gustaría. No sé cómo. ¡Eh, hey, Green! ¿Qué haces aquí? Has venido a intentar resolver el misterio que encierra el templo Punta Neva, Axie. Mis poderes nunca fallan. Te metes en todos los líos por lo que veo. Verás tras esa puerta y es un Pokémon del que dicen que arrastró las tierras del sur a su lugar. Hemos probado de todo, pero no hay manera de abrirla. Vamos a guardar por si acaso. La tabla de la Petra, la tabla de acero y la tabla de helada están reaccionando ante la puerta. A la bestia, se abrió. No hay una cosa por aquí, ¿no? Más Pokémon salvaje. No, 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 no lo quiero ahora. Bronzor. Ah, Bronzor, por el gordo. What? No estoy llegando aquí yo. Trae los cacks. ¿Pero qué es esa cosa? Mi padre me dice que es un Pokémon. Eso es un Pokémon sin duda, con mi padre lo he visto moverse. Vale. Chicas, Alan de Infernape, ¿qué nivel será? Estén. Ah, se escapó.
Cabezazo. ¿Está bien ese cochino ataque, oh? No, Infernil, no. Vamos. Qué impacto. Vale, no fue más. Más animación que otra cosa. No. Gacho, ¿cómo aguanta? Vamos, chapate. Vientos. Llega 75, ojito. La tabla es neutra. Vale. Eso sí que es un poco colosal, ya lo creo. Un gigante surgió de la misma tierra. Así que esto es lo que hacía hacerse la división de investigación. Qué ganas de completar la Pokédex para leerlas todo sobre los Pokémon que has atrapado. Y yo también estoy deseando ver qué cosas escribe Don Científico acerca de ellas. Hasta otra vez, bien. Espero que volvamos a jugar pronto. La tabla del templo Punta Nevo. Eso, Tilín. Pero falta una sola. Está en Monte Corona, dijeron. 101 metros. ¿Tiene una visión cerca de acá? Ah, no, 101 metros está la salida. Gente. Gracias por el hielo. ¿Te pasaste con esos hielos corazón azul? ¿Cuál hielo? ¿Cuál hielo? ¿La segunda sección? ¡Ah! El de la puerta llave, ¿no? Epiquísimo ese hielo. ¡Pium, pium, pium, pium! Green, ¿qué pasó? Vengo de hablar con Camiri. Venías gastándose de la sonrisa que te arrancó al entregarte unas vallas guayas. Según lo que puso él, era como si te hubiese hecho el favor de tu vida. Yo creo que más bien le haría una mueca de confusión y él la interpretaría como le vino en gana. Tengo razón, ¿no? Sea como fuere, no pienso ser menos que ese mentecato. Te está buscando por todos los rincones que soy para entregarte algo, joder. Muchísimo mejor que lo que te dio el bobo ese, ya verás. 30 vallas, güey. Por cierto, Camino, aquí fue testigo de una de esas apariciones supermasivas. Pero no sé si las rocas podrían ser la fuente que atrae a los Pokémon. Quizá alguna embuida de algún tipo de tecnología misteriosa. Casi se me olvida, tengo un mensaje de parte de Lina. Dice que te espera en Villa Juilo. ¿La villa? A mí no me pregunto, yo solo soy el mensajero. Por allí está esperando. Te venga que te habla acerca de los videos de esa tal. Con la tal tafeta. De la edición de seguridad. Yo aprovechar que estoy aquí para ir a los baños termales. Tengo cuidado de no toparte con ninguna presión con demasiada de Pokémon fuertes. Adiós. Vale, ya curé.
18.000, Vale, más 192 la Pokédex. Claro, más 7, bomba núcleo, listo. Bronzo, le falta uno. No, Vermail, bueno, todo. Palkia van 4. Vale. Zora van 6. Avaluk, Uxie, Rayquaza. Está bien. Vamos a la villa. El boom boom también se pasa a veces, se queda la cinta de transportadora. ¿La cinta? No, a veces es un paso, la cinta, no. ¿La cinta? Ah, pero es que el Shell Jam. Ese son es lento. Por eso se queda atrás. Pero no sabía cómo indicar eso. El doble Shell es lento, no es el que te haces todo de una. Pero no sabía cómo indicar eso. Por eso le ganas. Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser un rechupete? ¿De qué hablas? ¿Más? Aunque ahora... Bueno, que ahora que mencionas eso, Nakara también vino a pedirme espigas vivaces sin venir a cuento. Me pregunto si algún Pokémon nos habrá tomado el pelo. ¿Qué? Cualquier cosa no te he hecho venir para hablar de eso. Parece que por fin tenemos información acerca de la presión de su formación en la de la corona. Ahora nos toca a nosotros ir a investigar. ¡Perfecto! Sí, sí, vamos para allá. A la base de la ladera. Bueno, ya hemos llegado. Toca ponerse manos a la obra, así que investigar se ha dicho. ¡Green! ¡Wasabi! ¡Ah, el niño también! ¿Ha pasado algo? El poder es que me mostraron una visión, así que vine aquí a toda prisa. Vi a alguien corriendo de un grupo de alfas y llegué justo a tiempo para ayudar. Tal y como tenemos una presión sumar masiva, tiene que seguir investigando sucesos por el bien de todos. Vale, pues. Con un compañero como ese a tu lado, no hay nada que temer ante un grupo Pokémon. Pero para la gente que no tiene ninguno, qué miedo. Y si te viene a ayudar a Wasabi, lo que has hecho es digno de cualquier Pokémon sin querer. Si siempre tengo ganas, tenga visiones de algún deck que te ayuda, iré a prestársela. Lina Green, tenés cuidado durante vuestras investigaciones. Tienes razón, solo sé lo fuerte que eres, pero no te confíes, ya no tengo cuidado. Vale. ¿Sabéis qué? Ah, sí, voy a revisar si... Ah, ya se fue ese. ¿A quién meto? Golem. Scizor. Igual le meto Rayquaza, ¿o no? Ya, este Zorbak ya no me sirve. Vamos a Rayquigas. Vamos a mover a Galei también. Voy a meter a Uxie. Ya. Chica impacto, cae ese hierro. A ese ataque yo estoy seguro que los tiene. Listo. Chica impacto, cae ese hierro. Perfecto. Tiro fuerte, tiro rápido. Ya. Y el otro es... Uxio, ¿no? Poder místico, pan mental. Poder místico, pan mental. No, pan mental no está puesto.
Vale, pues. Vale, ¿qué hay acá? Un llama. Un LX. Dañe, que diga. Creo que tendría que luchar con lo otro, güey. Pero, ay, tendría que luchar hoy. Impacto. I love you. Uy, lo aguantó. Llamea. Bueno, ya está listo, Regi. Voy con Luxi ahora. Ay, yo que la línea.
Aguanta, Uxi. A la bestia, para el lobby. Buen trabajo. Palkia. Uy, papá. La que se armó. Uy, lo aguantó. ¿Qué fue? El alto. Ah, bueno. Penem. ¿Puedes que miro R? Digo, recién me supo otra vez. ¿A qué hora sales? Debe estar para salir, ¿no? ¿Qué es eso? Ya terminaste tu día laboral, pues. Vale. A ver qué pasó, a ver. Completé con Palkia, ¿no? 1, 2, 3, 4. No te no completo con este. ¿Y con el otro? No me falta ya. Conté. ¿Sale contra el trabajo en el esclavo en casa? Me siento tan Doritos. ¿Por qué Doritos hoy? ¿Qué se por ese juego? Justo no voy a dormir. ¿Qué onda, Felipe? Oye, sube por ahí. Estaba de cumpleaños por ahí. Felicidades. Creo que le has pasado súper bien. Super Duppers. ¿Cómo te va, Felipe? Carambano y dentista, lo fuerte. Perfecto. Felipe, gracias por leer.
Gracias, luego ya me tengo que... Dale, Roger, gracias por haberme quedado. Igual me voy a dejar un ratito más y ya me piro. Me piro vampiro. Chucho Rusher. Oye, Roger, ¿y mi like? Mi like, pues. Ay, mi propio Pokémon. Uy, que se me caigo. No venía a hacer esta incursión, ¿no? En realidad. Compré solar. No, así que no quiero ponerme de acá, ¿no? Gracias, pero no gracias. Era la de los Electric, ¿no? Esta de acá, ¿no? Corte vacío. Eso. Vale. ¿En serio? Estoy paralizado, pues. Para lobby, causa. Thunderbolto. Buen trabajo, Valkia. Pim, pim. Pim, pim, pim. Ya mucho. Carambano.
Eso. Ay, que se molesta esta ataque que congela, ¿no? Wow. Le dan de golpe, ¿no? Vale. Hola, Heracross. Oye, Gliscor me falta, ¿no? Como que... Me suena. Me equivoco. No sé si me equivoco. Vale. No, Green, me voy a almorzar tan tarde, ¿eh? Lo final pasaste mil IB antes que te vayas, dime. Dime si pasaste mi nivel, LC. De cumpleaños. Tres, ¿no? Esto va a estar pesado. Dale, pues.
Uf. Vamos, sí. Uf. Wow. Oh, intenso. Casi me voy al lobby. Caracauxi. Hacer. Autodestrucción, poder. Vamos para allá. Ese partido, yo creo que ya hemos investigado lo suficiente la ladera corona. Green, Lina, ¿qué tal va vuestra investigación? Oh, muy bien. Parece que hay gente de ambos clanes decisión de la investigación de este extraño fenómeno. Yo, como buen líder que soy, no iba a dejarme de brazos cruzados. Así que empecé a reunir materiales que pudiesen venirte bien. Toma, aquí tienes, con esto podrás fabricar bolas pegajosas. Ah, van a salir. No te mofes de mí. No me lo interpretes nada más. Siempre te he cuidado como si fueras mi hermano pequeño. Así que me alegra que ver cuánto ha durado. Bien, he estado pensando. Si las presiones supremacías son una especie de prueba que el gran dialga o el gran pal que nos han impuesto. ¿Eso crees? El precio de la invitación a enfrentarse a esta adversidad junto a nuestros compañeros. La muestra que tenemos aquí es de hacer frente a todos esos Pokémon. Y mantener al margen en caso de que no vernos capaces. Una tarea digna de nuestro líder. Bueno, me encantaría quedarme a charlar más, pero me he quedado con Artis. No sé si eso he dicho, pero me he convertido en discípulo suyo. Quiero aprender sus técnicas. ¿Quieres ser un ninja? Quiero que me siga cocinando también sus técnicas ninja. Y cuando las domine, me aseguraré de hacerte una demostración. Mientras tanto, quédate. Me evito con las impresiones promocivas. Vale. Ya veo, tener un compañero de confianza a tu lado te hace ver las aspiras. Presiones supremacías de una forma completamente distinta. Bueno, tan solo nos queda explorar la tundra alba. Venga, que ya nos falta poco.
Vale, pues. Dani Rosales, gracias por el like. Mash. Se ve que Mash también tiene ganas de seguir investigando. Cuando esté listo para partir, ven a hablar conmigo a la puerta principal, como siempre. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por la compartida. Oye, ¿qué fue? ¿Qué es esto? Cresselia, ¿no? ¿Se enfureció Cresselia? Fuerza lunar, ¿no? A la bestia. Si un Pokémon te ataca directamente, mueres, no. Con 3 o 4 golpes, quedo inconsciente. Y supone que alguien me va a rescatar. Y después aparezco en la aldea o que sea algo así. El campamento base. Porque me rescataron. No muero. Pero con 4, como 4 golpes directos, pues. Loco, atrápate, por favor. Excelente. Está creciendo atrapado. Ese era el último que nos faltaba. Había leído, ahora que me acuerdo, que se atrapaba a Cresselia antes de hablar con los tipos, no me lo reconocía, ¿no? Y lo acabo de hacer. Ay, no. No sé si lo van a arreglar o no. Upsi. Ay, no. Porque se les habló hablar alguna vez de un Pokémon llamado Cresselia. Lo dudo muchísimo. Pero no pierdo nada por preguntarlo. Claro que sí. Ya lo tengo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, que no se suba la cabeza, aunque haya sido buena suerte de lograr derrotarme. Así que, evidentemente, un mínimo conocimiento que Pokémon sí posees. Se dice que creció el canal al creciente lunar, y según los rumores, quien duerme junto a una de sus plumas lunares sueña con cosas maravillosas. Sí, muy bonito. Si no fuera porque le ha dado por su par la arena de la luna de donde descansa mi querido señor de las cavernas.
El pobre Electro está tan disgustado que se ha fumado sin dejar rastro. Tal es mi preocupación que me es imposible conciliar el sueño por la noche. Estoy en un sinvivir desde que apareció esa luna voladora. ¿Te ves capaz de capturar a Cresciela y hacerte con una pluma lunar, jovencito? Captura a Cresciela para que el pobre Electro pueda recuperar su legítimo hogar. Aunque en el fondo me halaga que se haya apropiado de las arenas del señor y no otra, he de admitir que tiene un gusto exquisito. ¿De nuevo? No. Ah, lo tengo los curapos, pues me contó. Vale, pensé que se había huido. Vaya, vaya, esperaba que no que nos agradecieras con una pluma lunar, pero esto lo hace piedra, emana una energía muy peculiar, puedes sentirla joven. Es posible que solamente compartas sus plumas con aquellos que de verdad la necesitan. He de admitir que lo hace muy bien. Normal, por otra parte, teniendo en cuenta lo alto que estaba el listón cuando venciste a un servidor. Si Electro y yo queremos seguir mejorando, no se me ocurre mejor oponente que tú. Será mejor que vuelva poblado y comparta con los demás el verdadero significado de las plumas lunares. Vale, me completó la misión. Consiguió todas las tablas de las historias de las que habló Metis. Dirigida a su morada. Bueno, pensé que se había bugueado. Ahí sí no hubiera tenido nada que hacer. Valkia está listo, perfecto. Lucre, Uxi, Regidia, Cresselia. En fin, ¿qué te empezó a hacer ahora? Volver a la villa. Vale, pues. Yo creo que voy a dejar el stream acá. Voy a guardar a mi casita. Y ahí se queda el stream por hoy. Lo que sí voy a cambiar el... Voy a cambiar a Dialga. O sea, ¿para qué? Oye, igual podría sacar a esto. No son también espíritu, no lo veo. Aquí está. Vale. 195, 4 con conocimientos, 119, 114. Bien, ¿eh?
70 horitas de juego, ¿eh? Poquito. Vale, pues. Gracias por acompañarme. Nos vemos un momentito, así que nos motivamos. Chao.